El Club de Futbol Badalona empata a 0 en el Nou Camp d'Inca del Constància y se asegura ya casi, de forma matemática, la permanencia en Segunda División B un año más. En un partido en el que el equipo balear se jugaba sus últimas opciones de salir de los puestos de descenso, el Badalona se mostró muy serio y supo controlar el encuentro en todo momento. En la primera parte, las ocasiones fueron escasas. Por parte escapulada, cabe destacar este chute lejano de Joaquín, que se marcha alto. Y de parte del equipo local, el Constancia, esta jugada a base de rechaces que acaba con un disparo fácil para Marcos. La segunda mitad no cambió en exceso y el Constancia lo volvió a intentar con más ganas que acierto, en un par de ocasiones que acaban sin peligro para la portería del Badalona. Los de cámara tuvieron su oportunidad de llevarse algo más del Nou Camp d'Inca, con este chute de falta de Pelegrí y una gran ocasión de Joan Grasa que acaba despejando el portero. Así pues, 0-0 al final del partido y el Badalona que ya respira tranquilo de cara a las últimas tres jornadas de liga. El técnico Albert Cámara y Pablo Gallardo afirman que la permanencia no es matemática, pero que está muy cerca. Sí, la veritat que sí, falta un punt per fer les matemàtiques, però és complicat. Ara el Constància té una visita complicada al camp de l'Hospitalet, que es jugarà el liderat, i a més, doncs, bueno, amb 8 punts de diferència amb la promoció de descens, jo crec que ara sí que ja quasi podem parlar de mantenir la categoria, però bueno, queden 3 partits en els que hi ha que competir, 2 partits a casa, hi ha que deixar bon regust de boca per cap al final, i intentar doncs, bueno, això, doncs, que l'equip acabi el més amunt possible d'aquest any. Bueno, matemáticamente no, pero virtualmente sí, ¿no? Sí, es cierto que si miramos las matemáticas no hace falta un punto todavía, pero ahí hay enfrentamientos directos que abajo que yo creo que antes de empezar el partido de la semana que viene nos van a dar la salvación. El próximo partido será el domingo a las 5 de la tarde en el Camp del Centenari ante el Ontinyent.